Doncs avui comencem el cicle d'aquestes tres conferències que farem al llarg d'aquest mes i el mes vinent. Recordeu que hi ha aquesta que parla de l'economia social, després en farem una altra sobre Codorniu i una altra sobre un grup que ha tingut molt èxit econòmicament que es diu Estia. La conferència la vamos a hacer en castellano, ¿vale? Porque resulta que hay una serie de alumnos latinoamericanos del máster que si no, no... Bueno, medio entenderían la historia y no vale la pena, ¿no? Todos sabemos hablar castellano y lo vamos a hacer así, ya está. ¿Ah? Entonces, bueno, hoy tengo yo el gusto de presentaros a dos personas que veréis que realmente son muy, muy interesantes, ¿no? Una es Albert Forcadas, que está a mi lado. Él es el responsable de internacionalización y expansión de una cooperativa que se llama ISMED. ISMED, yo creo que él ya os explicará el qué. Pero ISMED es una cooperativa que lo que intenta es favorecer, ahora quizás hay gente aquí de la cooperativa que se va a enfadar conmigo porque quizás lo digo mal, ¿no? Pero lo que yo he entendido es que intentan favorecer la creación de redes, ¿vale? Entre cooperativas y gente que se dedica a la economía social, buscar buena financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que entendí yo, ¿no? Pero bueno, luego me corregí si no es así, ¿no? Pero Albera es un personaje interesante porque él viene de la empresa privada dura, ¿no? Albert ha estado 23 años ejecutivo de Carrefour, ¿no? Pues, ¿sabes, no? Las grandes superficies Carrefour. Luego de ahí pasó a la Diputación, luego ha estado en Abacus, sí, ¿no? Y es profesor de Barcelona Activa. ¿Sabéis Barcelona Activa? Esta empresa mixta, ¿no? Que se dedica a promocionar empresas y jóvenes empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y él nos hablará de un proyecto muy interesante que han hecho muy recientemente, de hecho está recién estrenado, ¿no? De, bueno, una especie de tienda, pero que agrupa toda una serie de productos hechos por cooperativas, por gente discapacitada. Bueno, él os contará ya de qué va, ¿no? Y luego os quiero presentar a Francesc Martínez de Foix i Llorenç, ¿vale? Él es de todo este hombre, ¿eh? Tengo una lista aquí enorme de cosas, ¿vale? Y... Ah, ya no lo sabía. ¿Veos? Mira, esto me lo he dejado, ¿no? Pero él es el director general de un grupo cooperativo que se llama TEP. TEP, creo entender que reúne a 70 cooperativas, ¿es así? No. Ah, 7. Ah, vale, vale. Vale, no, no, yo pensaba que eran 70 y decía, oye, qué pasada, ¿no? Y esas cooperativas, la característica que tienen es que trabajan discapacitados mentales, ¿no? Y compiten, como cualquier empresa, con cualquier otra empresa, en concursos públicos, etcétera, etcétera, para ofrecer sus productos, ¿no? Pero además, este hombre, bueno, es, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta, ¿no? Es fundador de un movimiento que se llama Special Olympics, no sé si os suena, ¿no? Pero es intentar favorecer el deporte, fomentar el deporte entre la gente discapacitada mental. Él es el presidente de la Federación Catalana de Sports per Disminuïts Psíquics y, bueno, es que es patrón de las fundaciones, no sé qué, es una, ¿vale? Es una locura, ¿eh? ¿Vale? La cantidad de cosas, mirar, ¿vale? Es, tengo todo esto, ¿no? Eres mayor, ¿no? Vale. Pero sobre todo es un experto en economía social, ¿no? Que es el objetivo de hoy, ¿no? Entonces, la idea de hoy es que veáis una otra forma de hacer las cosas, ¿vale? Que no por no ser tan competitiva deja de ser eficiente, ¿no? Vale, bueno, os dejo con ellos. La idea es que ellos hablaran un rato y luego discutir, preguntar, porque vale la pena aprovecharlos a estos dos, ¿no? Los vamos a tener solo un ratito aquí, ¿no? ¿Vale? Venga, cuando queráis. Sí. Vale. ¿Ahora se oye mejor? ¿Sí? Bueno, os voy a hacer un par de preguntas. He entendido que hay entre ustedes alumnos sudamericanos. ¿Algunos de Ecuador? ¿Algunos de Ecuador? ¿De Quito o de Guayaquil? Ustedes deben conocer bien el movimiento de Olimpiadas Especiales en Quito, ¿eh? ¿Conocen a Héctor Cueva? ¿No? Quizás conozcan a un buen amigo mío que se llama Vladimir Voltaire Moreno. ¿No?
fue el vicepresidente de Ecuador, una persona con discapacidad, hasta estas últimas elecciones. Bien, sepan ustedes que Ecuador intenta liderar, y lo hace con bastante éxito, el movimiento de la inclusión social de personas con discapacidad en Sudamérica, y esto es francamente importante en un país que tiene un convencimiento claro en el tema ese, y donde hay una organización escasa, pero fuerte, de entidades sociales que tienen un papel de corresponsabilidad y subsidiario del gobierno en este sentido, que yo creo que está creando escuela. O sea, por lo tanto, les animo a que lo conozcan y que mantengan una estrecha relación con ese movimiento, porque va a dar grandes alegrías a este mundo, porque como casi todo está por hacer, pues se puede hacer bien, ¿no? Ustedes todos tienen móvil, seguro. Si les pregunto cuántos contactos tienen, pues, en fin, no sé, no los han contado, ¿no? Pero ¿alguien cree que tiene menos de 500 contactos en un teléfono? ¿Sí? ¿Usted tiene menos de 500 contactos? Caramba. Muchísimos menos. Usted es muy selectivo. Usted es muy selectivo. ¿Pero tiene más de 100? Tampoco. Usted tiene un problema. Bueno, ahora si les pregunto, en términos relativos, en porcentaje, no sé, a los que tienen más de 500 contactos, por ejemplo, o los que tienen 100, si tienen más de 50 contactos de personas con discapacidad o más de 10, a ti no te lo pregunto porque me vas a chafar la guitarra, pero seguramente pocos levantarían la mano, ¿eh? ¿Alguien tiene más de un 10% de contactos en su agenda, en sus contactos, ¿no?, de personas con discapacidad? Pues sepan ustedes que tienen unas agendas poco solidarias, poco inclusivas, ¿eh? Hoy en España tienen certificado de discapacidad el 9% de las personas, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿eh? Eso de la discapacidad tiene que ver también con la suerte, ¿eh? Si ustedes tienen suerte de vivir muchos años, pues tendrán en sus agendas muchos más contactos de personas con discapacidad. Es una broma macabra, pero es cierto. Es decir, evidentemente la discapacidad, por motivos prenatales o de primera infancia, se ha reducido muchísimo, pero la discapacidad en otros aspectos, o sea, a lo largo de la vida, por el avance de la medicina, de la salud, etcétera, pues consigue que personas con traumatismos graves sobrevivan, ¿no? Si tuviésemos que hacer un pequeño esquema de cómo se distribuye esta población, diríamos que la inmensa mayoría, cerca del 60% de las personas con discapacidad, por lo tanto, aproximadamente el 5% de las personas con discapacidad de este país, tienen una discapacidad física o orgánica. Son de las que más crecen. La segunda discapacidad más importante es la enfermedad mental. Y sí que todos somos candidatos a ser discapacitados alguna época en la vida, porque evidentemente ese país de locos, esa sociedad súper competitiva o extremadamente competitiva, produce mala salud mental. Y se asimila a la discapacidad. Hay tres grandes familias de personas con discapacidad que más bien vamos reduciendo nuestra presencia y nuestra participación en términos relativos en la sociedad, que son las personas con discapacidad intelectual, representamos escasamente el 0,7% de la población, por lo tanto seríamos como, no llegaríamos a ser el 10%, el 7-8% de las personas con discapacidad tienen una discapacidad intelectual, las personas con discapacidades sensoriales, los sordos, muchos de ellos dejan de ser funcionalmente personas con discapacidad gracias al avance de la tecnología. O sea, hoy hay aparatos que permiten que un sordo hable por teléfono y se comunique con gran facilidad. Y, por lo tanto, la disfunción de la discapacidad ha desaparecido. Y, finalmente, las personas con ceguera, que son otro colectivo importante, pero, en fin, que no crecen. Bien, en este mundo extremadamente competitivo, en el que todos compartimos algunos paradigmas, ¿no?, de mejora de este mundo, o sea, el de la sostenibilidad, el de sí se puede, que no hace falta explicarlo mucho porque yo creo que sí todos nos entendemos, pues tiene que ver con la calidad de vida que las personas aspiramos a tener en este mundo,
tiene que ver con un futuro mejor para todos y tiene que ver especialmente con estos colectivos que fácilmente se quedan colgados, o sea, no siguen el ritmo de los demás y su esperanza de vida más últimamente se ha perjudicado más que beneficiado. Yo les hablaré, me gusta mucho el nombre de la jornada, esto, la importancia de cómo hacer las cosas, porque yo creo que les voy a explicar algo que todos compartirán fácilmente, que hay cosas importantes que hacer. Yo creo que lo que hacemos en el grupo cooperativo es importante, pero sobre todo es importante cómo lo hacemos, ¿eh? O sea, al final descubriremos que eso de si se puede depende muchas veces de cosas que hacemos diariamente, ¿eh? Depende de cómo consumimos, de cómo actuamos, depende de cómo nos organizamos, que las cosas mejoren sencillamente, ¿eh? Que cosas que parecen imposibles sean más fáciles. Bueno, hecha esta introducción, permítanme que les explique un cuento para que resume un poquito los casi 60 años de vida que tengo. Yo tengo un hermano mayor con discapacidad intelectual. Se llama Joan y es una persona, digamos que para mí es un héroe, en el sentido estricto de que cuando él nació no había ningún proyecto de vida posible, y en cambio mi hermano tiene un proyecto de vida, lo ha podido realizar en gran parte, y sobre todo tiene grandes expectativas de seguir haciéndolo. Cuando nació mi hermano, a mi madre le hicieron un médico, antes había médicos así, le dijo que tenía una buena noticia y una mala, y no era una broma. La mala era que había habido un problema en el parto, que el cordón umbilical había causado asfixia en el bebé y que esto pues había perjudicado el riego sanguíneo en el cerebro, había ocasionado una lesión cerebral, que esto era irreversible y que pues mi hermano Joan difícilmente andaría, difícilmente aprendería o hablaría, seguramente no iría a la escuela o no aprendería nada. Y lo único seguro es, y esta es la buena noticia, es que viviría poco. Joan tiene 62 años, ahora se acaba de prejubilar, cosa que la mayoría de ustedes no podrán hacer, por lo menos a esta edad. Ha trabajado toda su vida, ha ido a la escuela, habla en catalán y en castellano. Con su primer sueldo se hizo socio del Barça y ha visto ganar todo, digamos, ¿no? Y tiene una novia de 32 años. Pero a él no le gusta que lo cuente por dos motivos. Primero, porque le gusta contarlo él, ¿no? Y la segunda es porque ella no lo sabe. No lo sabe todavía. Y hace 4 años que dura el tema, ¿no? Y esta ilusión, o sea, eso poder tener novia a los 32 años, ustedes cuando tengan 60 entenderán lo importante que puede ser eso. Pues es que es así, ¿no? O sea, hay cosas que finalmente son posibles si tú reúnes las energías, el entorno, todo aquello que hace que los proyectos se hagan posible, ¿no? Y Joan es un ejemplo en ese tema, ¿no? Bueno, Joan, no podemos decir que ha cambiado un mundo, pero sí ha sido un héroe que lo ha cambiado, en el sentido estricto, pues que cuando él nació, pues no había nada de las muchas cosas en las cuales él participa. Y esto se ha hecho con el sacrificio, con el error, con el ensayo, acierto, error, ¿eh? De gente que hemos colaborado a que ellos puedan tener su proyecto de vida. A partir de aquí, os explico. Joan hizo 14 años, ¿eh? Y a los 14 años en este país acababa la enseñanza obligatoria, ¿vale? Y entonces le dijeron a la escuela, una mala escuela que tuvimos en la época franquista, pues que a trabajar. Esto era al año 65. Mis padres, con los 7 alumnos y las 7 familias de aquellos colegas de Joan que salieron el mismo año, pues dijeron a trabajar, ¿dónde, no? Y bueno, porque no había sitio donde ellos les esperase nadie a trabajar, pero es que además no les habían enseñado, por lo tanto no sabían trabajar, ¿no? Y entonces en el 65 se montó una primera asociación de padres. El texto del PowerPoint está en catalán, no me he dado tiempo a traducirlo, si no hubiese llegado 5 minutos más tarde todavía, pero en fin, se entiende, ¿eh? Asociación de padres, asociación de padres. En el 60, en esta asociación de padres, cuando ocurrió esto, montaron una comisión de talleres. Vamos a ver qué hacemos para que estas personas puedan trabajar, ¿no? Y en el año 68 decidimos organizarnos como cooperativa. Las cooperativas, ustedes conocen lo que es una cooperativa de trabajo, pues en fin, es una organización idónea para alguien que no tiene dinero,
tiene un proyecto, en aquel momento ni proyecto había, el proyecto era ocupar a 7 personas, pero no sabíamos cómo, y de alguna forma, pues bueno, que una entidad que se ha capitalizado con el trabajo de la gente, que en vez de repartirse en sueldos, en principio la ganancia era muy escasa, se invertía absolutamente para crear, para capitalizar puestos de trabajo. Es obvio que cuando tú pones el producto del trabajo de otra persona a tu nombre, esto normalmente se llama explotación, para entendernos, ¿no? Cuando pones el producto del trabajo de una persona, el que no lo retribuyes a su nombre, pues esto es cooperativismo, ¿vale? Esta cooperativa tenía que ser un taller, pero había un debate. Vamos a montar un taller porque toca trabajar y nadie les va a dar empleo, lo tenemos que hacer nosotros, ya veremos en qué, o vamos a montar una escuela. El debate quedó muy empatado y decidieron llamarse Taller Escuela. Y se llamaba Taller Escuela Barceloneta porque en el barrio de la Barceloneta, que si no conocen les invito a visitar, de los barrios de más sabor de aquí en Barcelona, pues fue el primer barrio popular que nos acogió. Antes teníamos otras experiencias de gente que, al contrario, nos rechazó clarísimamente, ¿no? Fue el primer barrio que nos acogió, que nos, desde el primer día participamos en la fiesta mayor, en las comidas de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Era época del franquismo, tardamos 6 años en legalizar la cooperativa, ¿eh? Ser cooperativista era ya sospechoso en aquella época, todavía sí. Ahora más que sospechoso es poco conocido, digamos, ¿no? Pero digamos de alguna forma ante los bancos, ante el poder instituido, ante, digamos, ante el mercado, eso del cooperativismo no lo tenemos muy bien vendido, ¿eh? En aquella época tardamos 6 años. Registramos la cooperativa, me acuerdo del número, era este, y hasta el 92 fuimos creciendo y tuvimos diversos fácilmente. No les explico esto porque va a ser muy largo, pero Barcelona, para quien lo conozca, era, ahora no tanto, la capital de un país muy industrial donde había grandes actividades industriales que tenían una doble ventaja para nosotros. Una es que incorporaban mucha mano de obra poco cualificada, que es lo que realmente tenemos, ¿eh? Y además en series productivas largas, como que a nuestra gente, digamos, les cuesta aprender, el coste, mayor coste de la formación y del aprendizaje se podía amortizar pues con más tiempo y más unidades trabajadas, producidas, ¿no? Y en este tiempo pues cambiamos de nombre porque ya teníamos ubicaciones en 4 barrios importantes de Barcelona, todos ellos muy populares, ¿eh? La Barceloneta, Sant Andreu, el Carmel, Carmelo y 9 barrios, ¿vale? Y crecimos fácil, ¿eh? O sea, digamos, era una gran propuesta, no teníamos mucho que copiar, por lo tanto, tuvimos que descubrir en qué sectores de actividad trabajábamos, pero enseguida tuvimos una gran presencia en temas de juguetería, en temas textil, de pequeño electrodoméstico, había cantidades importantes de trabajos o de subconjuntos que nosotros podíamos elaborar, producir, fabricar incluso, y vender a las grandes industrias que había en el entorno de Barcelona. En el 2000 vemos que la cosa se nos complica, ¿eh? Que en el 2000, no sé si ustedes recordarán o no, porque son algunos jóvenes, ¿no? Pues que España, bueno, España, habíamos pasado ya a Italia, digamos, ¿no? Estábamos a punto de atrapar a Francia y los alemanes ya sentían en el cogote el aliento de los españoles que los íbamos a atrapar, ¿no? Y esto produjo un cambio en el mercado laboral impresionante, es decir, la globalización, la entrada al mercado europeo, etcétera, produjo que, bueno, pues muchas empresas que tenían sede en Barcelona pues se distribuyeron por toda Europa, fueron compradas por otras multinacionales, etcétera, y finalmente los procesos productivos intensivos en mano de obra poco cualificada se deslocalizaron, ¿vale? Y entonces tuvimos que replantearnos el tema. Veíamos que este país exportaba actividades que eran muy adecuadas para nosotros porque utilizaban aquel recurso que más disponíamos, ¿no? Y en cambio importaba otras actividades basadas en el conocimiento, en el aprendizaje, en las nuevas tecnologías, en la flexibilidad, que precisamente no son aspectos, digamos, relevantes de las características de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces hicimos un pequeño DAFO, que ahora me lo ahorro, ¿eh? Pero ahí lo tienen, ¿eh? Está pensado. O sea, en fin, vimos que teníamos grandes dificultades por varios motivos, que es que ahora en 20 minutos no da tiempo a explicar, pero teníamos que reinventarnos, ¿vale? Y aquí empieza el tema, es decir, ustedes habrán oído hablar de la competitividad, de la innovación, de reestructurarse, de reinventarse, ¿no? Y primer problema, ¿cómo se pone
una empresa en modo innovación, ¿no? O sea, ¿qué botón hay que apretar para que la empresa que ha hecho toda la vida bien una serie de cosas, ¿no? Ahora empiece a hacer otras igual o mejor, ¿no? Es complicado, ¿eh? Nosotros, de alguna forma, somos una cooperativa. Las cooperativas tienen muchas ventajas, ¿eh? No tan solo por valores y principios, sino por forma de actuar. Y ahora permítanme que les explique otro cuento. Para ese mono desnudo del cual todos defendemos, ¿eh?, que hace centenares de miles de años bajó de los árboles porque en los árboles había una expectativa de vida mucho más dificultosa y menos alimento que en la sabana, pues tenían dos, o sea, en fin, había toda una sabana para colonizar, pero había un problema, que en la sabana hay leones, ¿no? O sea, hay mucha comida, mucho más fácil desarrollarse y tal, en la sabana, vivir, ¿eh?, alimentarse cada día, sobre todo si lo que haces es recolectar, ¿no?, que en un árbol, ¿no? Eso está claro. Pero en la sabana hay leones. Está sonando un móvil que debe ser el del compañero, vale. Bueno, la tribu esa que bajó del árbol tenía dos opciones para vivir en la sabana. Uno era correr mucho, ¿vale? Si viene el león y corres mucho, pues igual no te come. No porque corras más que el león, porque si no, es porque hay otro que corre menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues una estrategia de supervivencia era competir, ¿no? Y vamos a competir a ver quién corre más, ¿no? Hay un problema, que el león come cada día. Y entonces llega un momento que el que corres menos eres tú. Y te has jodido, ¿no? La otra era armarse de picos, de palos, de piedras, de lo que fuese, y hacer frente al león, ¿no? Es evidente que si consigues esto y puedes con el león, bueno, pues colonizar la sabana, pues ha dado como resultado, pues no tan solo el neolítico, sino la sociedad del conocimiento, ¿no? Es decir, que la cooperación entre los miembros de la tribu, de la que todos defendemos, ha sido una estrategia competitiva de mucho mayor éxito y mucho más utilizada que la competitividad, ¿eh? La participación entre personas que tenemos derechos legítimos e intereses comunes en el éxito de una organización genera grandes oportunidades, visiones distintas que la no participación. La participación es algo con natural en las cooperativas que hay que estimular. La otra es el conocimiento. Es evidente que queríamos incorporarnos en temas que no conocíamos, en sectores que no conocíamos, entonces hay dos posibilidades. Una es generar tú el propio conocimiento, la otra es incorporar conocimiento, ¿vale? Bien, la incorporación de conocimiento es mucho más rápida, es mucho más efectiva, ¿eh? Y las situaciones de crisis producen oportunidades en ese sentido. La generación de talento y el acopio de recursos. En eso no me entretengo porque saldrá un poquito más adelante. Bien, lo primero que hicimos fue decidir que teníamos que diversificar nuestras actividades y que el éxito de una empresa tiene que ver sobre todo con su competencia, o sea, en que sea competente y esté especializada en lo que hace, ¿vale? Y lo primero que hicimos fue generar empresas distintas para diferentes actividades, ¿no? Eso tenía otra ventaja todavía, que esa gran empresa que éramos dividida en pequeñas empresas hace que las empresas sean más sencillas de entender y favorezcan la participación de las personas. Es decir, para empoderar a las personas es importante que las personas reconozcan cuál es su ámbito de participación, sean capaces de entenderlo y sean capaces de participar, de tener presencia, de visualizarse, de contribuir, ¿no? Las cosas excesivamente complejas hacen que muy pocas personas sean capaces de entenderlas y de dirigirlas. O sea, un fundamento de la democracia cooperativa sería potenciar que los socios, empoderarlos para que participen, puedan ejercer la propiedad, que es lo que son, ¿no? Bien, teníamos dos ventajas. Íbamos a fomentar la participación, a tener el sentimiento que aquello es nuestro y a conocerlo bien, a crear ámbitos que se pudiesen dominar. De la primera cooperativa se transformó en una cooperativa de segundo grado. Hicimos dos cooperativas por territorios, Barcelona y Vallés. Una de gestión empresarial, es decir, no por tener más de una cooperativa vamos a tener varios directores generales, varios contables, varias secretarias, varios directores comerciales, solamente si hace falta, ¿eh? Podemos tener la ventaja de ser pequeños, pero sin perder la ventaja de la economía de escala, ¿eh?, de ser grandes, ¿no? Y una primera entidad que se llamó UTEP de Vitacha,
Bueno, por una cuestión sencilla, es decir, las personas con discapacidad hoy sobreviven a sus familiares, a sus padres, ¿no? Y por lo tanto desaparece con el tiempo el que ha sido el mejor cuidador de aquella persona. Y solamente por eso hay que pensar que esta persona con discapacidad tendrá que vivir y dotarse de recursos para vivir, estar sano, alimentarse, ir a los sitios, ser feliz, etcétera, ¿no? Que cuestión que hasta aquel momento le proveía a la familia, ¿no? Entonces creamos una cooperativa de viviendas para que las personas con discapacidad, uno, que se quedasen solos, pudiesen vivir, digamos, crear sus unidades de convivencia, y dos, que esto fuese también una opción, ¿eh? Es decir, todas las personas han llegado un tiempo, en mi edad, a los 18, 20, hoy a los 25, 35, se independizan de su familia y crean sus unidades familiares nuevas, ¿no? Pues eso es lo que teníamos que procurar, que ellos también pudiesen hacerlo. Bien, esto fue el primer organigrama de la cooperativa a la que se incorporó después. O sea, vamos a pensar cosas que se puedan hacer con personas con discapacidad. ¿Qué actividades económicas podemos hacer? Hombre, por un volumen aproximado de 12 millones de euros, porque actualmente tenemos 700 personas trabajando con nosotros y la mayor parte de nuestros ingresos viene de la propia generación de recursos. Hay otra parte, 5 millones de euros, que viene de subvenciones y aportaciones públicas para los servicios que prestamos en nombre del Estado o para, digamos, minimizar la diferencia competitiva que tiene una persona con discapacidad cuando compite en el mercado con otra persona, que son las bonificaciones de la seguridad social y algunas ayudas salariales. Las ayudas salariales que hoy estamos recibiendo son del orden del 30% del salario mínimo, o sea, unos 200 y pico euros de promedio por persona, ¿vale? Bueno, pues enseguida pensamos que hay todo el tema de servicios, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad pueden hacer servicios al territorio, por ejemplo, ¿no? En el tema del territorio nos encontramos que había otros colectivos con riesgo de exclusión que habían ocupado estos lugares importantes en el mercado. Eran proveedores habituales en temas de jardinería, de limpieza forestal, trabajos forestales diversos, incluso algunos agrícolas, ¿no? ¿Cómo nos situábamos nosotros que llegábamos en una época ya casi de crisis, compitiendo con otros colectivos con riesgo de exclusión que tienen mayor capacidad productiva que nuestra gente? Me estoy refiriendo a colectivos de inmigrantes, de expresos, de ex delincuentes, en fin, personas, colectivos que existen y que obviamente tienen una capacidad productiva superior a una persona con discapacidad. Bueno, se nos ocurrió que una forma de competir con ellos, aparte de la cláusula social que la tenemos, ¿no?, sería un poco la cláusula ecológica. Pero, en fin, de los restos forestales y de los restos de jardinería, se nos ocurrió que teníamos que darle una valoración, ¿eh?, y hacer un producto nuevo. En este momento somos productores de shiitake. No sé si ustedes conocen el shiitake. ¿No? ¿Sudamérica tampoco? ¿Nadie conoce el shiitake? Shiitake es la segunda seta más consumida del mundo, después del champiñón. Es una seta de origen chino, bueno, japonés, dicen. No es cierto, pasa que los japoneses tienen mayor capacidad productiva, adquisitiva, y toda la producción china de shiitake se va al Japón, digamos, ¿no? Donde el precio es muy superior. Significa seta olorosa, en chino, y de alguna forma tiene unas propiedades, es un producto de la medicina tradicional china, que se utiliza como reconstituyente y fortalecedor de las defensas. Todos estos, nuestros chavales que trabajan en el cultivo de setas no se constipan nunca. Se ha popularizado mucho porque lo recomiendan los terapeutas para cuestiones de cáncer, o sea, después de tratamientos de quimio y radio, se prescribe el consumo de ese tipo de setas. Y es una seta muy valorizada, ¿eh? Nuestros clientes eran al Roco de Canfabas, al Bulli, siguen siendo otros restaurantes japoneses, y las cestas ecológicas y los productos de calidad, ¿no? La diferencia entre una gírgola o un champiñón que se vende a 30 céntimos a través del Mercabarna, o sea, del gran canal de distribución, el shiitake, si nosotros lo vendemos a 12, 14 euros, ¿vale? Bien, ¿el shiitake come restos vegetales? No. El shiitake come una madera exquisita que es el del roble, ¿vale? Pero para generar
el otoño mediterráneo en una cava, es decir, producir cada 4 o 5 meses, mejor 4 que 5, el otoño, que es cuando salen el hongo, produce las setas, ¿no? Tienes un gran consumo de energía. Entonces nosotros hemos sustituido al 90% del consumo de energía fósil por biomasa, ¿eh? O sea, producimos la luz, la temperatura y la humedad consumiendo no petróleo, sino biomasa. Esto nos ha permitido posicionar rápidamente. Esta cooperativa se incorporó en 2005 y han pasado 8 años. Empezamos con 5 personas, hoy somos 30 y pico. La otra gran cooperativa, pequeña cooperativa, que se produce es el tema de Solutions. Solutions pretende dar servicios a la comunidad. Y empezamos hace 4 años en el Mercat de la Concepció. ¿Conocen el Mercat de la Concepció? Está en el carrer Aragó, en Aragón, Valencia. En fin, al lado de la floristería Navarro, que es la floristería que siempre está abierta, a partir de los cuales algunos nos hacemos perdonar los pecados comprando flores. Más de uno lo conoce, por lo que veo. Bien, pues empezamos con 3 y ahora somos 53 personas trabajando en 4 años. Y de esto, del proyecto más actual, hablará la Mic Forcadas. Pero descubrimos una cosa, que ahora tenemos una tienda que tú lo explicarás, ¿vale? Los clientes que salen de aquí de la tienda salen satisfechos. Compran un producto de calidad, a una gente que vale la pena comprarlo, creen que comprando ahí están transformando el barrio, ¿vale? Solamente les sabe mal una cosa, que la Raquel, que es una dependienta con discapacidad redondita y simpática, no se les abrace cuando se marchen de ahí, ¿no? Pues esto es lo que nos ocurre. O sea, nosotros empezamos a repartir a domicilio y llamamos a la puerta, nos llamamos puerta a puerta. Y la gente, hombre, sube, ¿no? Te abren la puerta. Detrás nuestro viene el repartidor comercial, dice, publicidad, correo comercial, dice, no mandan a la mierda. No, aquí no queremos, ¿no? La diferencia esta, de que nosotros somos reconocidos, digamos, de una forma entrañable, generamos solidaridad, te abren la puerta, nos ha permitido, pues, hacer todo tipo de servicios dentro de la comunidad. Sobre todo, llevar la compra a casa, o alternativamente, llevar a las personas mayores o con riesgo o con dificultades de movilidad a la compra, ¿vale? Que es otra. O sea, la gente no quiere comprar por internet ni por teléfono. Quiere ir al mercado y escoger, ¿eh? Lo que pasa es que aquella señora o señor que tiene 80 y pico de años, pues no puede llevar peso y no cruza las calles con seguridad y necesita alguien que la acompañe. Acompañamos a otras personas con discapacidad a los recursos comunitarios ordinarios, al médico, al centro de día, etcétera, etcétera. Limpiamos todo y hacemos el mantenimiento sencillo de todo tipo de comunidades, desde la jardinería, la CCBERT, al mantenimiento del parking, el engrase de las puertas, el mantenimiento de las luces y la limpieza, sobre todo limpieza. Bien, vamos a ir rápido porque creo que estoy pasando, que estoy enfocadas. Bueno. Yo les quería hablar, eso de la cooperación no es algo, digamos, absolutamente endógeno que ocurre en organizaciones absolutamente comprometidas y con los principios y valores inmaculados, sino que ocurre también en los intercambios. Es decir, las entidades podrían cooperar más entre ellos, incluso competidores, y esto sería seguramente más productivo que la extrema competencia entre ellos. Nosotros tenemos varios ejemplos, ¿eh? Solamente he puesto 3. Hay 38 entidades como nosotros, TEP no ha cambiado el mundo. Hemos cambiado 100 y pico entidades como la nuestra que están distribuidas en toda Cataluña. Pues hay 38 en centros especiales de empleo, SET, vol dir Centre Especial de Treball, EI, significa empresas de inserción, que, digamos, tenemos en conjunto una plantilla superior a 4.000 personas con discapacidad. ¿Qué compartimos con este clúster? Pues compartimos temas comerciales, temas de ahorro, de la gestión de compras, centrales de compras, etcétera, y temas de desarrollo de productos y servicios y temas de internacionalización. Después hemos creado una entidad que se llama Adintra Barcelona. Adintra significa Asociación DIN, es Discapacidad Intelectual y Trabajo de Barcelona, que son 5 entidades, 4 de ellas somos cooperativas, que nos hemos juntado para poder competir con los grandes operadores, Fomento, en fin, Clece, Urbaser, Cespa, para el mantenimiento de jardines de Barcelona. Actualmente hacemos 3 parques, no sé si lo conocen, el Parc del Puiget, el Parc de les Aigües
i el pare de l'escorxador, i el pare de la Sagrera, aquest, que no es diu de la Sagrera. Com es diu aquell? Bueno, el que està... El pare de la Pegaso, ¿vale? Y hacemos el mantenimiento del 50% de las jardineras en Barcelona. O sea, nos hemos adjudicado concursos que van entre los 100.000 euros anuales a los 500.000 por contratos que son de 4 hasta 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de millones de euros y tenemos que competir con las grandes operadores, muchas veces multinacionales, con Florentino Pérez, por ejemplo, ¿no? Y la otra es xarxa ambiental. Bueno, en fin, es una historia que no vale la pena acabar de explicar. Hacemos el mantenimiento de contenedores, ¿vale? A nivel industrial hemos tenido que crecer. Y entonces hemos pasado a ser fabricantes o manipuladores a tener producto propio y comercializarlo. Con una dificultad enorme, ¿eh? Nosotros teníamos un pequeño cliente que nos debía 6.000 euros el año 2007, que se fue al carajo a la primera crisis, digamos, ¿no? Y fabricaba pinturas. Nosotros hacíamos unos envases pequeñitos y sobre todo el surtido de 6 tarritos de colores distintos con un pincelito en una cajita, ¿no? Fuimos a ver cómo podíamos cobrar y vimos que aquella empresa había en partes que nos podían ser de gran utilidad. No cobramos los 8.000 euros, pusimos 85.000 más encima de la mesa y perdimos dinerito durante unos cuantos meses. O sea que la inversión total sobrepasaba los 100.000 euros, ¿no? En este momento vendemos 1.300.000 euros de pinturas, ¿eh? Fabricamos para todos los clientes importantes de este país, excepto Joby. O sea, trabajamos para Bricán, para Manley, para Dax, para Disney, para Bacchus, ¿eh? O sea, ¿qué hacemos? De pinturitas de estas, que son pinturas al agua, son témperas y otras pinturas de balón añadido, que no me extiendo, pero pinturas francamente interesantes, incluso por las edades que veo, algunos de ustedes habrán pintado con estas pinturas. Aquellas pinturas que se pintan y se hinchan solas, sin aporte de calor, o aquellas pinturas que, digamos, se pueden pintar en un cristal y hacen un mosaico que se puede arrancar y volver a poner, decoraciones de Navidad. Ustedes son mayores de lo que yo creo, Se ven muy jóvenes. Pinturas magnéticas, o sea, tú pintas cualquier cosa y aquello que se magnetiza es como un imán. Bueno, pinturas de diferentes temas, ¿no? Pues en este país, en una estantería, en un lineal que llaman, habrá como máximo 3 productos similares, ¿no? Y si tú trabajas para Pelican, para Flamagas y haces la marca blanca, pues es difícil que pongas la tuya. Si pones la tuya estás compitiendo con tu propio cliente. Nosotros no queremos ser el fabricante número uno de pinturas. O sea, que nuestra marca sea la número uno en pinturas. Nosotros queremos ser el mayor fabricante de pinturas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que trabajar para todos, incluso para nuestra competencia, porque somos los mejores y finalmente vendrán. ¿Quién nos obliga a eso? Sobre todo a vender fuera, ¿eh? Nosotros hacemos pinturas y las comercializamos fuera del país, porque ahí no colisionamos con los intereses de nuestros clientes. Y estamos vendiendo en el norte de África, en Rusia, hemos sustituido los proveedores de Pelican no solamente de España, sino de Alemania y de los Países Bajos. O sea, estamos trabajando a ese nivel. No es fácil, pero es posible. En temas de industria, bueno, tema pinturas. Hemos desarrollado otro tema, que esto me tienen que ayudar a venderlo. Ustedes han visto muchas películas del oeste, todavía, ¿no? Y conocen al tío del carromato, que vende un elixir, que tanto va bien para cómo crece pelo, para unas purgaciones, para, en fin, un cólico nefrítico, para una caries, va bien para todo. Pues nosotros hemos desarrollado esto, o sea, lo tenemos. Tenemos un tema que se llama limpia olores y que funciona. El problema es que, claro, una cosa que elimina todo olor, evidentemente no se nota que se haya puesto. Solamente si estás en un sitio donde hay un mal olor permanente y de golpe no huele a nada, dices, hombre, ¿qué ha pasado, no? Pero que llegues a un sitio y no huela a nada, pues normalmente no pasa, digamos, no lo encuentras extraño, ¿no? Bien, es un tema que industrialmente está comprobado. Se utiliza en Alemania, el gran fabricante, para temas industriales son alemanes, y lo venden para tratamientos de aguas residuales, para transporte público, en fin, para grandes emisores de mal olor, y es una molécula que encapsula la molécula que hace mal olor y digamos, elimina el olor, ¿no? Por lo tanto, cualquier perfume que le pongamos enseguida queda eliminado por el propio producto que lo neutraliza, ¿no? Es un tema que en este momento empezamos el año pasado, llevamos vendiendo 200.000, 250.000 ahora, pensamos que cerraremos el año con 300.000 y es un otro lugar de ocupación. Bien,
Hemos hecho un tema para mosquitos, pero este año no ha habido mosquitos. Tú, es curioso, ¿eh? En Forcadas pensábamos que nos hincharíamos a vender bye bye mosquitos en los campings y entre la crisis. Y que no ha habido mosquitos, no hemos vendido. De eso hablaré. Bien, y ahora estamos desarrollando un tema de sales de cocina, ¿eh? Que vendíamos sobre todo también en Alemania. Bien, en el tema de setas ya les he comentado. Fabricamos setas, esto se hace en la Pau Bonsain. Bueno, tiene este aspecto. Nos hemos asociado con una empresa que se llama Micófora, que es micología forestal aplicada, otro tema de alianzas, de cooperación entre empresas, que se dedica, es una empresa de ingeniería biológica, y se dedica sobre todo al cultivo de trufas, etcétera, ¿no? Bien, nosotros tenemos mano de obra, tenemos las cavas, tenemos las autoclaves, tenemos una serie de invernaderos, y ellos tienen el laboratorio. Ahora estamos juntos y evidentemente se han generado cantidades de sinergias importantes. En este momento tenemos como cliente, ¿hay alguien del Perú aquí? No, de Perú no. Bueno, pues tenemos un primer contrato de 50.000 euros en Perú, que está bien. Bien, y el tema del porta a porta que les comentaba, y aquí sí que termino, ¿eh? Es decir, es esta tienda, que eso empieza en esa primera fotografía donde estos dos, esta chica Down y este otro que no lo es, súper simpáticos. Esa es nuestra furgoneta, nuestra marca porta a porta, y un poquito esa historia del Conmarcat que nuestro amigo Forcadas explicará mejor, tiene que ver con un cuento que ahora les cuento, y termino con dos cuentos y ya está. Vamos a ver. Todos ven ahí Abbey Road y los Beatles, ¿no? Es evidente, ¿no? O sea, sí, eso sí lo conocen, los Beatles sí lo conocen, ¿sí? ¿Vale? Y en Abbey Road han estado todos, ¿eh? Esa foto se la han hecho, ¿eh? Vale. Pues estos son Raquel, Félix, Marta, y no me recuerdo más cómo es el otro, Iván, ¿vale? Que están transformando el barrio. Es decir, él explicará cómo hemos conseguido tener la tienda de trama urbana de mayor producto con valor y cooperativo, ¿vale? Nosotros les podemos explicar cómo la gente del barrio está dispuesta a asociarse y ser cooperativista de consumo de una historia que hace que las personas con discapacidad del barrio, que eran invisibles hasta hace 4 días, no tan solo tengan visibilidad, sino que la gente los sienta como propios, ¿eh? Es decir, en Barcelona, hasta hace 20 o 30 años era muy frecuente que todas las porterías, todas las comunidades de vecinos tuviesen un portero, ¿vale? Hoy porteros no existen porque el coste del portero es demasiado caro y se ha sustituido pues por porteros electrónicos que no te prestan el servicio que te prestaba el portero. La gente no está dispuesta a pagar 40, 50, 100 euros por tener un portero en casa, pero sí está dispuesto a pagar 4 euros, ¿vale? Nosotros somos un punto de entrega y recogida de cosas que está a 150 metros de promedio, estará a 150 metros de promedio de la casa de cualquiera, donde por 4 euros al mes tú puedes dejar cualquier cosa y recoger cualquier cosa que te lleven. ¿Cuál es el límite al comercio por internet? En los servicios, poco. En los productos, mucho. Tienes que estar en casa, ¿eh? No sé cuántos de ustedes compran cosas por internet y cuánto tiempo están en casa. La mayor parte de nosotros, a la tercera vez que viene o no te encuentra, tienes que ir un sábado a la zona franca a recoger el coño de paquete que te han traído, ¿no? Es así. Bien, pues hay un sitio donde de 7 a 11 lo puedes dejar, ¿no? No sé cuántos de ustedes se reparan los zapatos, llevan la ropa a la tintorería o a la lavandería. Evidentemente, pocos, ¿eh? La mayoría de gente que trabaja y que lleva un hogar, pues cuando sale de casa, las tintorerías, el zapatero y la farmacia está cerrada, y cuando vuelve también, ¿eh? Bien, hacemos ese tipo de repartos, ¿vale? Eso hace que las personas con discapacidad sean valoradas, te prestan un servicio económico y la gente lo desea. Y una parte del deseo este tiene que ver con la sensación de que tú estás contribuyendo, como en la tribu aquella de los que bajamos del árbol, a que las personas que menos corren tengan también su barrio. En el buen entendido que el barrio donde mi hermano pues ha podido trabajar, aprender, ser socio del Barça y tener novia, es un mejor barrio para todos, ¿eh? Es mucho más amable. Si él lo ha conseguido, para los demás también. Y termino la historia con un pequeño cuento, que de hecho es un anuncio de Special Olympics, que a lo mejor algunos conocen. Es un pequeño resumen de lo que ha pasado en este mundo en estos últimos años, ¿eh? Y de la importancia de cómo hacer las cosas. Se abre la pantalla, blanco y negro,
se ve en primer plano de una persona con síndrome de Down, enfoca una parte de la cara, sobre todo el ojo, que es un aspecto muy característico de las personas con síndrome de Down. Tiene el ojo un poco húmedo, otra cosa que les ocurre, y el hombre dice, a mí la gente me mira, me señalan con el dedo. Algunos incluso me dicen cosas y otros incluso me gritan. Y dice, es fantástico. Se abre la cámara y se ve que está aupado por sus compañeros del equipo de fútbol y el hombre acaba de marcar un gol, ¿no? Bueno, pues esta historia, que hace 40 años hablaba de exclusión y hoy habla de sueños realizados, de presencia social, de participación, es un poco la historia de gente como Joan y a lo que nos hemos dedicado la gente de la OTEP estos últimos 50 años, donde se deducen dos cosas. Uno, en universidades como esta tendrían que hablar más de cooperativismo. Y dos, es muy importante lo que haces, pero es tan importante también cómo lo haces. Porque al final lo que queda es el cómo, ¿no? Nosotros hemos cambiado a hacer muchas cosas. Antes fabricábamos juguetes que se hacen en China. Pero la verdad, esa convivencia, esta amistad, esa manera de ser buena que tienen estas personas y su capacidad de relacionarse, de ser presentes, de ser activos, depende de cómo lo hagamos entre todos. Les tenía que hacer una pregunta y tal, pero no lo tenía preparado, o sea que en todo caso me he pasado un montón. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Francesc ha estado muy humilde a la hora de introducir el tema de este proyecto que ya ahora os presentaré, porque ya sabéis todos que cuando las ideas pueden ser muy buenas, maravillosas, pero si no sabemos explicarlas, normalmente no llegan a ningún puerto, nadie se las cree. Y ya sabemos también la dificultad que hay en el mundo de la economía, en general, para aceptar nuevas ideas sin tener antes unos resultados ya cuantificados y previstos. Esto era una apuesta importantísima, difícil de explicar, pero que, como dice nuestro poeta, un poeta valenciano, que decía que cal sentir més que saber, hace falta más sentir que saber. Y en este proyecto marca la diferencia a que este posicionamiento del TEP, que es la manera de hacer las cosas, creerse un proyecto, apostar económicamente por él, aún sabiendo que no estaban previstos ni resultados y que las cosas podían ir como podían ir, y ya sabemos que las crisis nos condicionan. Por lo tanto, creo que es una modestia, pero es una virtud del TEP también. Bien. Yo os explicaré un poco lo que es el desarrollo de este proyecto, pero desde un punto de vista empresarial. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la idea, lo pensábamos exclusivamente bajo el paraguas de lo que es la economía convencional, pero aplicada a lo que es la economía social. Quiere decir que, en muchos casos, o es mi opinión, una cooperativa, antes que cooperativa, tiene que ser empresa, porque puede que no tenga razón, pero si no te planteas un proyecto desde el punto de vista que sea sostenible, se hace difícil que ese proyecto pueda tirar adelante y difícil también llegar a tus objetivos. Por lo tanto, ese era nuestro objetivo primordial. Y por eso estuvimos trabajando en la creación de desarrollar un proyecto de unificar, como ahora veremos, una serie de productores en un mismo espacio para comercializar una serie de productos. Antes de hacerlo, hicimos lo que haría cualquier empresa, que es hacer un estudio de mercado, valorar si nuestros clientes y clientas estarían dispuestos a pagar por una serie de productos que tenían un valor añadido, productos cooperativos, productos de economía social o productos ecológicos, pero sin ser especialistas de nada. No seremos una tienda de ecológicos ni de comercio justo,
sino una tienda de productos convencionales. Seleccionados, sí. De valor añadido, también. Cooperativos, el 90%. Por lo tanto, es posible que en alguno de los casos, porque son muchos de estos muy artesanales, tengan un precio que se desajuste con alguna marca convencional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podría estar por encima de la línea de precio de mercado, en algunos casos, en otros muy por debajo. Estuvimos haciendo un estudio, vimos que hay cierto retorno a los valores en el mundo del consumo. Las personas queremos reconocer a las personas a quien les vamos a comprar el producto. Ya no es eso de la cajera o el cajero que hay en una línea de cajas de un hipermercado y que mañana seguramente cuando volvamos ya no lo vamos a encontrar porque no es el mismo. Por lo tanto, esa referencia de seguridad sobre el producto o sobre la atención cambia y cambia mucho. Ese criterio de volver a las raíces y recuperar el gusto, el placer y el conocer o intentar conocer a quién está produciendo el producto también es muy importante. O sea, esos valores de también defender o aportar a la familia una parte de salud mediante el consumo de productos y también en el fondo, y lo había dicho Francesc, una manera también de cambiar el mundo. Y esa manera muy potente es consumiendo. Era factible tirar el proyecto adelante y, por lo tanto, lo que estuvimos haciendo es desarrollarlo en función de una serie de criterios. Para eso hicimos una presentación, les presentamos el proyecto para acoplarlo a un servicio que ya estaba planteado, que era el servicio de reparto a domicilio, conserjería, en un espacio concreto, y adaptar ese espacio compartido para poder suministrar productos de economía social seleccionados en el mismo punto. De esa manera compartíamos gastos y también aportábamos un beneficio que seguramente podríamos aprovechar para rentabilizarlo. ¿Qué hicimos primero? ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos básicamente encontrar el producto, por lo tanto establecimos que una manera suficiente una facturación suficiente necesitaba alrededor de unos 60 o 70 productores que nos darían un referencial de entre 600 o 700 referencias y que lo que teníamos que hacer en ese momento es irlos a buscar. Irlos a buscar porque en el criterio del comercio de proximidad, porque nosotros somos comercio de proximidad, somos comercio en trama urbana, es muy importante conocer aquello que vendes. Poder explicar la historia de cada uno de los productos. Por lo tanto, decidimos, pues vamos a ir a buscar nosotros uno a uno. Y hemos hecho 14.000 kilómetros para seleccionar los productores y el producto. Y conocemos a cada uno de ellos, al matrimonio que hace unas cremas o a la empresa o sellé cooperativo que hace unos vinos excelentes. Los hemos juntado en un mismo espacio y lo que podemos ofrecer de esta manera es una compra directa de los productores, por lo tanto el coste es inferior, no hay intermediarios, reducimos el aspecto de intermediarios, compramos con mejores condiciones y por lo tanto ofrecemos un producto de cualidad, de calidad, que al mismo tiempo podemos explicar la historia. Cuando nuestros chicos en las tiendas, alguien les pregunta sobre el vino o sobre alguna crema o sobre los arroces, pueden explicarles la persona que los hace, que ellos creen que lo hace, claro, que es quien nos ha vendido, el director comercial, el director general, el productor mismo, que ellos procuramos que los conozcan. Y que durante el proceso de formación estuvieron visitando la tienda para explicarle cómo hacían cada uno de los productos. Eso lo ha olvidado el comercio de proximidad. Lo han olvidado en muchos casos, otros lo están recuperando. Pero es que es la diferencia entre un segmento o un sector del comercio tradicional y otros sectores de la gran distribución. Son los valores, es saber lo que haces para poder ofrecer un buen producto. Una vez seleccionados estos 60 o 70 productores, lo que hicimos es constituir la tienda. Constituir la tienda bajo este prisma. Es una tienda
de proximidad en trama urbana es muy importante, una buena ubicación. Si hay tres factores, a mí me cuesta un poco traducir, ¿eh? Pensar que pienso en catalán y traduzco en castellano, por lo tanto, si digo alguna barbaridad, me lo perdonaréis. Hay tres factores fundamentales en el comercio de proximidad. Uno es la ubicación, el segundo es la ubicación y el tercero más importante es la ubicación. Si os equivocáis en ese aspecto, os equivocaréis. Podréis tener la idea mejor del mundo, pero si no pasa nadie por delante de vuestra tienda o vuestro negocio o vuestro servicio, seguramente os arruinaréis. Por tanto, no es una cuestión de encontrar un local barato, no es una cuestión de buscar un sitio que os parezca bien, sino sea el sitio adecuado y que a quien le tiene que parecer bien es a vuestros clientes y clientas. Y eso nosotros lo hemos desarrollado. Con ese lema que pone abajo, que más o menos la traducción sería, primero lo diré en catalán, será serem al que fem día a día, ¿eh? Seremos lo que hagamos día a día. Ese es nuestro objetivo, de hecho es nuestro lema. Cada día, nuestros equipos, nuestras personas que forman parte de esta, en principio, prueba piloto de una serie de tiendas que vamos a abrir, aprenden cada día y convierten este proyecto en su proyecto. Por lo tanto, lo que nosotros hemos diseñado, ahora mismo lo están desarrollando ellos y lo están acabando de diseñar ellos. A eso se le llama usabilidad del proyecto. El proyecto, como todo en la vida, es una copia de muchas experiencias que todos hemos tenido durante nuestros años. Claro, los que somos mayores pues tenemos muchas más experiencias. Y ellos las van aplicando, las van sumando y al final esta idea que al principio tuvimos nosotros se convertirá en su proyecto, en su idea y seguramente cambiará. Y cambiará en concepto y en forma. Cuando hicimos el primer establecimiento, que se abrió el día 24 de octubre, teníamos muy claro que el concepto es básico. La primera impresión es la más importante. De hecho, nunca más tendremos una oportunidad para que sea la primera impresión. Por lo tanto, el criterio de inversión, de implantación, de gestión del producto, de uniformidad, de imagen, de iluminación, todo es tan convencional como el que os podéis encontrar en cualquiera de las empresas de gran distribución que hacen unas inversiones importantísimas. Nosotros, en nuestro espacio y con nuestras personas, hemos podido desarrollar un proyecto que está al mismo nivel en su formato concreto, pero con la misma filosofía. Con esto yo lo que quiero es que veáis que no nos estamos separando de un objetivo, que es ese que os decía de empresa. Nuestro objetivo es rentabilizar la inversión, rentabilizar el espacio y tener beneficios. Igual que lo tendría cualquier empresa de economía convencional, pero con otra manera de trabajar, con otra manera de hacerlas. Cuanto más tiempo están nuestros clientes en las tiendas, más oportunidades tenemos de vender. Por lo tanto, hemos desarrollado un circuito en un espacio muy pequeñito, hemos desarrollado una eficacia en la implantación que nos permite visualizar cualquiera de los productos de la manera que nosotros queremos que el cliente perciba el mensaje de economía social. ¿Qué comporta o qué diferencia hay respecto a otros formatos comerciales? Que aquí el valor no está en la marca, sino en la calidad. El valor está en la calidad y en la capacidad de explicar la historia de cada uno de los productos, porque también tenemos marcas convencionales, Nomen, tenemos Monsiá, son cooperativas. Y tenemos alguna que son otras que son de economía social o otras que son de valor añadido, que son aquellas que en un territorio específico dan riqueza a ese territorio gracias, porque están en un pueblecito del Pallars Sobirá, a que el marido, la mujer y el hijo están haciendo un embutido maravilloso. Eso es para nosotros un valor añadido. Hemos hecho todo en las mismas reglas de juego de lo que se aplica el marketing en el punto de venta. Por lo tanto, los criterios son los mismos a nuestra escala. Hemos tenido en cuenta factores importantes que también deberíais tenerlos vosotros si pensáis en montar un negocio o dar unos servicios. Y es que hoy en día Cataluña
el 90% de nuestros vecinos consumen en su barrio de residencia. Las primeras, la voluntad de compra de estas personas es comprar una tienda especializada, después sería el supermercado y allí donde hay serían los mercados municipales que aún representan el 45% de la venta de frescos en Cataluña. Por lo tanto, si este 90% de los consumidores que pasan por delante de nuestra casa sabemos explicarles quién somos, sabemos decirle la diferencia entre una manera de comprar y otra, la diferencia entre nuestros productos y nuestros propios servicios, y si además podemos aportar un servicio complementario como es el reparto a domicilio y reparto también a otras empresas o comercios, tendremos factores que nos diferenciarán de nuestra competencia. El secreto en el comercio justamente es que no hay secreto. No existe el secreto. Son tres cosas básicas. Saber lo que compras, saber explicar por qué lo has comprado y para qué sirve, que te crean, por lo tanto, explicar la historia, tener una historia detrás, saber tratar al cliente, conocerlo y, como podéis ver, todo el mundo es capaz de hacerlo a su nivel, ¿de acuerdo? Y poder también de manera justa y honesta trabajar con los proveedores y con tus clientes con unos precios justos. Eso es fundamental. Y hay un concepto básico que cal recordar, y yo aquí acabaré, que es que nosotros tenemos muy claro que vivimos de los que vuelven. Quien no piense que en cualquier proyecto de su vida, a nivel empresarial o a nivel personal, las cosas que hacen no tienen repercusión, se equivoca. Nosotros sabemos que si trabajamos y trabajamos bien, damos un buen servicio, nuestros clientes volverán y eso nos permitirá continuar con nuestro proyecto, trabajando, creando más tiendas y desarrollándolo. Muchas gracias. Bueno, doncs, ara, si us sembla, bueno, perdonar, si us parece, vamos a hacer como si fuera una clase, ¿vale? Os doy 3 o 4 minutos, ¿vale? Para que comentéis la jugada y luego, si tenéis alguna pregunta, pues será el momento de hacer las preguntas, ¿vale? Va. 3 minutos, venga. Ey, genial, ¿eh?
Vale, si os parece empezamos, si tenéis alguna pregunta a alguien, algún comentario. ¿Cómo no, Alex? Me parece que ya tienes todas las participaciones, pero las personas que participéis y las participaciones sean buenas, pues luego anoto, ¿eh? Por tanto. Bueno, excepto Alexei y Bernat. ¿Eh? No, ya las tiene todas y le sobra. Bueno, una pregunta que lo que quería saber es si habéis pensado sobre certificación orgánica de los productos que estáis vendiendo ahí en la tienda. Bueno, ya entiendo que los productos tienen una estricta denominación de origen y todo esto, pero certificación orgánica es, bueno, lo que está trending, digamos, hoy en día, y si habéis pensado de esto. Gracias. Productes que fem al TEP, els que fem en TEP, que són dos alimentaris solament, són els bolets i les sals, i aquests estan absolutament certificats. I en temes de pintures, el que sí, entendem, bueno, estan certificats, o sigui, complen la normativa alimentària i dermatològica, és a dir, te pots banyar amb aquella pintura, te la pots comer, no alimenta, o sigui, tus deposiciones tendran un estranyo color, però no... Però, las de la tienda, Alberto se admiró. De lo que son los productos de la tienda, los que tienen, perdón, los que son productos de la tienda, los que tienen la certificación CCPAE, que sabéis que es el organismo que controla lo que es producto ecológico, todos la tienen y por tanto están identificados. Aquellos que son de producción integrada, que también lo hay, porque ya sabéis que es difícil que todos puedan tener una certificación CCPAE para una cuestión muy sencilla, por ejemplo, porque a 300 metros pueden tener una carretera y ya no pueden ser ecológicos, aunque el proceso sea el mismo. De estos tenemos muchísimos. Son productos que son, sobre todo el aceite. Pero todos están identificados, todos absolutamente. De hecho, hay cierta tendencia, muchísima tendencia. De hecho, no os he explicado, porque no he querido leer todo. Nosotros cuando hemos comenzado a implantar, a hacer estas tiendas, hemos trabajado sobre la alimentación seca. Hemos procurado que en esta primera fase no haya frescos. Por una cuestión también de mermas. Sabéis que es más complicado controlar la merma del fresco sin tener tampoco mucha experiencia. Y como sabéis, estas tiendas estarán llevadas, las llevarán, las gestionarán personas con discapacidad. Aunque haya tutores, pero su involucración es total. En los frescos hay muy pocos, pero sí que hay cierta tendencia general a utilizar pocos aditivos o conservantes en la mayoría de productos de los que hemos seleccionado. Por lo tanto, la caducidad es mucho más corta. No llegan a ser ecológicos, pero digamos que van en el camino de serlo. Más preguntas. Yo tengo una pregunta, si no os importa, me dejáis hacer, ¿vale? Digamos que hay una especie de rumor, ¿no?, contra la economía social que utiliza a discapacitados mentales o a que tú quieras, ¿no? Es que otro día, además, justo el otro día estábamos discutiendo sobre la falleda, ¿no?, con una gente, ¿no? Entonces ellos me decían que, y a mí me gustaría que lo aclaraseis esto, porque estoy un poco harto, ¿no? Entonces, la idea es que mucha gente piensa que las empresas que utilizan discapacitados mentales lo que están haciendo es explotar a esta gente. Y entonces, claro, pueden competir muchísimo mejor en el mercado porque sus costes son muy inferiores, porque les pagan basura y compañía, ¿no? Claro, eso es una mentira absoluta, ¿no? Pero, bueno, digamos, ahora vas a decir que no, ¿no? Por desgracia, eso por desgracia es verdad. Esto por desgracia es verdad. Es decir, en España trabajan en este momento 153.000 personas con discapacidad, digamos, en función de un certificado. De estas, 90.000 trabajan en empresas como la mía, centros especiales de empleo. Personas que nosotros consideremos de especial dificultad no llegan a 20.000 o 25.000. O sea, la inmensa mayoría de centros especiales de empleo están llenos, ocupan a personas con ligeras discapacidades, y son empresas mercantiles orientadas al beneficio. Y que se cambian, o sea, sean, bueno, en fin, estamos en España, ¿eh? O sea, este es el país de la picaresca, etcétera, ¿no? Es decir,
La gente no ha cumplido la LISMI por convicción ni por respeto a la ley, ¿eh? Pero la LISMI conocéis lo que es, ¿eh? La Ley de Integración Social del Minusválido, con terminología de hace 30 años, que decía que las empresas que tenían más de 50 trabajadores tenían de tener un 2% en la plantilla de reserva a personas con discapacidad. Ante la dificultad de que eso ocurriese de golpe y porrazo, se promovieron unas medidas alternativas. O compras, o sea, o tienes esa contratación, o compras un volumen determinado a centros especiales de empleo. O sea, empresas que en su 70-90%, depende, pues ocupen a personas con discapacidad. Y después, más tarde todavía, tienes que hacer una donación, en el fondo es una multa, que tiene un destino, que son unos fondos que se gestionan para la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Esto no se ha cumplido. Esto no cumple ni la administración pública, ¿eh? Es decir, lo cumplen en mayor proporción los ayuntamientos, porque hay una mayor proximidad con la población y mayor compromiso. Lo cumplen menos los gobiernos autonómicos y lo incumplen sistemáticamente las organizaciones estatales, ¿eh? Como más lejos, más burocrático, más difícil. Bien, ¿qué ha pasado? Que el sector de la discapacidad está, o sea, es muy atractivo para según qué empresas. Es decir, tienes una bonificación, o sea, tienes tres ventajas. Una bonificación en la seguridad social, ¿vale? Que esto es el 34% del coste de una persona. Tienes una ayuda salarial que puede llegar a ser del 50% del salario mínimo, si bien hoy de promedio está sobre el 30%, ¿eh? Hombre, son 200 euros, ¿eh? De fondo perdido por trabajador. Y tienes un convenio que es más barato. O sea, cantidad de empresarios han cerrado sus negocios y se han pasado a crear centros especiales de empleo. ¿Dónde ha ocurrido esto? De una forma, digamos, se ha creado una burbuja que va a acabar con todo. Porque, pues en el resto de España, en el País Vasco y en Cataluña no. Es decir, en Cataluña somos en este momento unos 12.300 trabajadores en centros especiales de empleo, 7.000 de los cuales son personas con graves dificultades, ¿eh? Y de alguna forma, ¿y esto por qué es así? Porque las organizaciones que hemos promovido el empleo son personas que tienen, o sea, organizaciones que tienen su fundamento en el movimiento asociativo, en el cooperativismo, en las organizaciones no lucrativas, o sea, con ese compromiso con el territorio y con las personas, con esa voluntad de servicio, muchas veces familiares que buscan una solución para su caso. O sea, somos el problema, pero también la mejor parte de la solución. Hacemos todo lo que podemos para no tener que pedir, ¿eh? O sea, para generar nosotros mismos. Y ha habido un gobierno, el actual, pero también el anterior, que ha puesto un límite clarísimo. Es decir, solamente se subvencionan empresas que tengan el compromiso de reinvertir el 100% en el objetivo de los beneficios y en el objetivo para el cual se ha dado la subvención. Y claro, no se reparten beneficios, ¿no? Esto, por desgracia, ha ocurrido. Ocurre poco en Cataluña, ocurre muchísimo en otras comunidades. En Valencia es una salvajada. Somos atractivos para la empresa mercantil. Claro, es que hay una persona con discapacidad, es el 9% de la población. No sé, aquí somos 100, pues hay 10 personas con discapacidad. Bueno, pues es evidente que no sois igual que mi hermano, ¿eh? Uno de cada 11 que pasa por la calle no tiene que ver con estas personas que hemos visto aquí. Por desgracia es cierto. O sea, es lamentable, tendríamos que negarlo, pero es mejor denunciarlo, ¿eh? La falleda es de los casos notables en el sentido nuestro, ¿eh? Es decir, lo que todos conocemos en Cataluña como centros especiales de empleo normalmente son realidades espléndidas que, en fin, gente que tiene un gran valor, ¿eh? Y las personas que trabajan son personas que realmente, si no fuese por ese tipo de empresas, estarían encerrados en el patio de detrás, en el comedor de casa o en el manicomio. Y como que sabemos de dónde hemos salido y no queremos volver allí, pues seguimos luchando, ¿no? ¿Preguntas? ¿Cómo no? Una cosa. Ha estado hablando todo el rato sobre ayudar a la gente con discapacidad, que es parte de la economía social, ¿no? Pero, ¿cómo pones el límite, la raya? Es decir, a partir de aquí los ayudamos y a partir de ahí no. Luego, la persona que está inmediatamente por encima de eso está en desventaja.
Bueno, exacto. Es decir, los apoyos tienen que ser proporcionales a las necesidades, ¿vale? Es decir, hoy una persona con sordera, con un aparato, un audífono que vale 3.000 euros, pues bueno, tiene un riesgo, ¿eh? Que es el agua, el sol y el polvo. O sea, se lo tiene que quitar cuando va a la playa, ¿vale? Pero, digamos, hay muchas personas que antes, digamos, tenían unas barreras infranqueables para la comunicación y para tal, que hoy con una ayuda técnica han solucionado la mayor parte de sus problemas. Vale, hay personas que son parapléjicas y que utilizan sillas de ruedas que valen 20.000 euros. Hombre, sería absurdo, digamos, que todo el mundo, o sea, que a mí me pagasen un audífono de 20.000 euros o que al otro le pagasen una silla de ruedas de 3.000, digamos, ¿no? Es decir, todo tiene que ser proporcional a lo que, a la necesidad. En este país se han desarrollado fórmulas de especial protección al empleo, porque es mucho más barato y más ecológico y más feliz que mi hermano trabaje y contribuye al 70% de sostenimiento que no que lo tenga que pagar alguien el 100% de algo mucho más caro, ¿eh? Es decir, una plaza asistencial, o sea, un sitio en la cárcel, ahora no tengo los números exactamente, ¿no? Pero puede costar aproximadamente más de 10.000 euros al día, o sea, al año, ¿eh? Bastante más. Una plaza en un centro de día se mueve sobre los 10.000, algo menos. Una plaza en un centro especial de empleo puede costar 3.000 y pico euros a la comunidad, digamos, ¿no? Y este señor genera una riqueza, un tipo de vida, libera a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Desde muchas perspectivas es muy importante mantener el estado de bienestar. Es decir, intentar que nadie se quede colgado y que todo el mundo tenga aquella ayuda sin pasarse, ¿eh? Sin incentivar, digamos, la dependencia de las prestaciones, etcétera, ¿no? Sino enseñando a pescar, pagando una parte de una caña, ¿eh? Complementando aquella pesca que esta persona no ha acabado de hacer. Entonces, digamos, la protección al empleo, los centros especiales de empleo, yo soy patrón de varias entidades, ¿vale? Mi compromiso profesional está en el grupo TEP. Allí todas las personas que trabajan con nosotros son personas con discapacidad intelectual que difícilmente, ahora más, antes menos, tendrán un itinerario profesional fuera de nuestro grupo cooperativo, ¿eh? Así todo hemos creado 200 transiciones a empresa normal. En cambio estoy en una empresa que se llama Integralia, no sé si conocéis, DKV Seguros. DKV Seguros tiene una empresa que se llama Integralia, ¿vale? Que es una fundación. Se dedica a, es un call center. ¿Vale? Y bueno, forma a operadores de call center. Su objetivo fundamental es esas personas con discapacidad sobrevenida, normalmente relacionadas con la Goodman, ¿eh? Es decir, accidentes de tráfico y laborales que dejan con discapacidad física a una persona, pues tenga la oportunidad de reincorporarse, de reinventarse el mismo, te aseguro. Yo tenía un accidente de moto y me quedé en silla de ruedas, ¿vale? Aseguré que el día, si me levantaba de allí, pues me la vendí a aquella moto. Me la vendí a un amigo, se mató con aquella moto. Bueno. Cuando tú ves el mundo desde esta altura, tienes que reinventarte, ¿eh? O sea, es muy posible que puedas hacer tu mismo trabajo, pero vivir de esta manera es otra historia. Hay que aprender a aceptarse como eres, tus limitaciones y saber cómo afrontarlo. Para estas personas, el Centro Especial de Empleo es un sitio de paso, ¿eh? De reincorporación, de volver a tener confianza, autoestima, de volver a proyectarse, ¿no? Para otros no, para otros será un lugar estable de trabajo. Es como todo, ¿eh? Es decir, en el fondo, el proveimiento de ayudas a las personas que socialmente hacemos, a la pobreza, a la infancia, a los diferentes colectivos, normalmente tendrían que regularse, graduarse en función de la necesidad. Y hay personas que necesitan ayuda de forma importante en mucho tiempo, otros siempre y otros ocasionalmente. Pero, digamos, ¿cuál es la diferencia? Hombre, la diferencia la da el mercado, ¿eh? Es decir, en este momento muchas personas necesitan ayuda para el empleo porque las sociedades extremadamente competitivas, ¿vale? Pues, en fin, producen muchas víctimas colaterales, ¿eh? O sea, hay gente que nos sigue, ¿no? Yo también quería distinguir que dentro del conjunto de las empresas, aunque somos una pequeña parte de la economía de este país, la economía social y su mejor exponente, que es la cooperativa, son empresas mucho más resistentes a la crisis, ¿eh? Es decir, en mi empresa hemos hecho un ERO, una experiencia de regulación. Hemos afectado a todo el mundo de una forma solidaria y rotativa cuando no teníamos empleo, ¿vale? Y todos se han reincorporado, ¿eh? Otras empresas hubiesen sacrificado el 30% de la plantilla.
y hoy habría, pues, en fin. En fin, no sé si te he contestado la pregunta, todo es muy complejo, no hay una fórmula. Lo más difícil, incluso en política, y ahora los políticos tienen mucho trabajo, es decir, si no hay dinero para todo, ¿dónde ponemos la línea roja, no? Hay una línea que no podíamos pasar, ¿no? O sea, que hay gente que no se las puede dejar, porque si vende y se las dejamos, se mueren. O sea, bueno, pues ¿dónde lo ponemos, no? En el caso de la discapacidad está bastante elaborado, ¿eh? Es decir, es evidente que las personas con discapacidad todas necesitan algunas ventajas y ayudas y otras necesitan muchas y otras necesitan menos. Y hay un elevado consenso en el tema este. Difícil de explicar ahora, ¿eh? Pero existe una proporcionalidad de los apoyos en función de las necesidades. Vale. El compromiso era hasta la 1:30. Nos hemos pasado, ¿no? Pero si hay alguien que tenga una última pregunta, yo os lo aceptaré. Pero si no, pues... ¿No? Vale, pues... Solo nos queda que agradecer a ellos dos, porque la verdad es que han sido súper generosos, ¿vale? A través de contactos indirectos, sin que ellos me conocieran absolutamente nada, les pedí y enseguida dijeron que sí. Vosotros sabéis que en la universidad somos muy ricos, y les hemos pagado pastor a cada uno para que vengan aquí, ¿no? Hayan venido y porque sí, ¿no? Y, bueno, pues entonces, si os parece, en compensación sí que os voy a decir dónde está la tienda esta, ¿no? Porque creo que es interesante, ¿no? Creo que es un proyecto súper interesante y que si podemos no solo contribuir, sino aprovecharnos de esta historia, pues fantástico, ¿no? Esto está en el Passeig Sant Joan, casi tocando a Travesera, ¿vale? Entre Pare Claret y la calle Industria, el número 186, y la tienda se llama Coop Mercat, ¿vale? Y eso, pues nada, pues agradeceros de verdad vuestra presencia, ha sido fantástico. Gracias.